Leemos Jueces capítulo 19, versículo 11 a 15. 11 a 15. Cuando estuvieron junto a Jebús, se iba acabando el día, por lo cual el criado dijo a su amo: Ven, te ruego, y desviémonos hacia aquella ciudad de los jebuseos y pernoctaremos en ella. Pero su amo le respondió: No nos desviaremos a ninguna ciudad extraña que no sea de los hijos de Israel, sino que seguiremos hasta acabar. Y dijo a su criado: Ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gabá o en Ramá. De tal manera siguieron su camino y el sol se les puso cerca de Gabá, que era de Benjamín, y entraron para pasar la noche en Gabá y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en su casa para pasar la noche. Vamos a recordar lo que dijimos en el estudio de la semana pasada. El primer tema que tratamos fue la concubina del levita. Los levitas eran servidores de Dios. Tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios dondequiera que estuvieran. Pero este levita tenía una concubina. En la Biblia hay normas estrictas con respecto al matrimonio de los levitas, debido a que eran servidores de Dios. En particular, las personas con problemas sexuales no podían convertir en sacerdotes. Sin embargo, el levita del estudio de hoy estaba jugando con fuego irresponsablemente. Leemos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, 13. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Dice así: Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado ahora en iglesia anciano, buena obra desea, es necesario, pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con la dignidad, con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en trampa del diablo. Asimismo, los diáconos, serios, sin doblez de lengua, no adictos a muchos vinos, ni ambiciosos de bienes materiales, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos,
siendo irreprochables. De igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles de todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y sus propias casas, porque los que sirvieron bien como diáconos se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe, que es en Jesús el Mesías. Esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. El capítulo Jueces 19 empieza con la concubina de Levita que, después de cometer adulterio, regresa a la casa de su padre. El Levita, incapaz de olvidarse de ella, ya hasta Betlehem en Judá, para convencerla de que vuelva con él. Leemos Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 26. Dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, aun los cabellos de la cabeza, todas están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 30. En un cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza, toda están contados. Dios observa cada uno de nuestros movimientos mucho más cuidadosamente de lo que pensamos. Nos ama tanto que nos detiene cuando estamos a punto de caer para salvarlos. Pero este levita no amaba mucho a Dios, sino no habría tenido una relación tan irresponsable y mucho menos habría ido a buscarla después de que lo abandonara. El matrimonio es un símbolo del matrimonio de Jesucristo con la iglesia. La orden de la creación de Dios son la familia y la iglesia. Dios grabó su orden de la creación en la familia y la relación entre el hombre y la mujer. El sexo es particular y está reservado para el matrimonio. Por eso, una persona que ama a Dios debe tener una relación responsable con el sexo opuesto. El levita
que debía servir a Dios, tenía una vida privada muy promiscua. El levita no amaba a Dios, pero Dios amó al levita y lo separó de la mujer. En ese momento, el levita debía limpiarse de su pecado y regresar a una vida de servicio a Dios. Pero no pudo olvidar a su concubina y fue a Betlehem a buscarla. El segundo tema que tratamos fue el agasajo del suegro. Arrepentimiento significa desechar las cosas que desagradan a Dios. Repetimos, arrepentimiento significa desechar las cosas que desagradan a Dios. Significa pasar de la vida orientada hacia el mundo a una vida orientada hacia Dios. El arrepentimiento para el levita habría sido enviar a la concubina de regreso a casa de su padre con el dinero suficiente para que tuviera para comer y vivir. Pero no pudo aplicarse sus enseñanzas y terminó yendo a buscarla a Betlehem. El suegro del levita lo recibió generosamente, entreteniéndolo durante 5 días. El suegro lo agasajó para que no expusiera a su hija, porque según la ley, su hija debía ser lapidada por cometer adulterio. Finalmente, el levita decidió partir en el 5º día, incluso cuando ya estaba anocheciendo, con la excusa de que tenía que cumplir con su deber en el día del sábado. Pero el levita, aunque podía aparentar ser fiel a su misión, y realidad era un hipócrita. Aunque parecía cumplir con su deber, su vida estaba llena de comportamientos inmorales. El tercer tema que trataremos es la caída del levita. Jerusalén estaba en medio del camino de Betlehem a la tierra de Efraín, y al norte estaba la tribu de Benjamín. Gabá y Ramá se encontraba en medio del camino, una frente a la otra. Este camino era demasiado largo para cubrirlo en un día. El levita salió por la tarde de la casa de su suegro, y poco después de partir, anocheció. Leemos Jueces capítulo 19, versículo del 11 a 15. Cuando estuvieron junto a Jebús, se iba acabando el día. Por lo cual el criado dijo a su mano: amo, ven, te ruego, y desviémonos hacia aquella ciudad de los jebuseos, y pernoctaremos en ella. Pero su amo le respondió: no nos desviaremos a ninguna ciudad extraña que no sea de los hijos de Israel, sino que seguiremos hacia Gabá. Y dijo a su criado: ven, acerquémonos a uno de esos lugares y pasaremos la
noche en Gabá o en Ramá. De tal manera, siguieron su camino y el sol se les puso cerca de Gabá, que era de Benjamín. Y entraron para pasar la noche en Gabá y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en su casa para pasar la noche. Jebús es el antiguo nombre de Jerusalén. En aquel tiempo la habitaban los jebuseos, porque los israelitas no habían podido expulsarlos. Leemos 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 9. Leemos 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 9. Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice así: Entonces todas las tribus de Israel fueron ante David en Hebrón, y hablaron diciendo, Henos aquí, huesos tuyos y carne tuya. Porque en días anteriores, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que nos conducía en Israel, y Yahvé te digo, dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el caudillo de Israel. Cuando todos los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, el rey David concertó un pacto con ellos en Hebrón. Delante de Yahvé y ungieron a David como rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años en Hebrón. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales habían hablado a David diciendo, no podrás entrar acá, pues hasta los ciegos y los cojos te rechazarían gritando, David no entrará acá. Pero David capturó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. En aquel día, dijo David, todo el que quiera herir a los jebuseos, suba por el acueducto y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por cuanto el ciego y el cojo dijeron, no entrará en la casa. Y David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego David edificó los alrededores desde el teraflén hacia adentro. Fue durante la época del rey David que los jebuseos fueron expulsados. Al anochecer, el siervo del levita quiso buscar refugio en Jebús, pero el levita prefirió ir a Gabá, de la tribu de Benjamín. Cuando llegaron a Gabá, nadie les dijo cobijo, porque sabían que si llevaban a una persona de fuera a sus hogares, se verían en problemas. Al igual que en Sodoma y Gomorra, más o menos 1000 años después, en Gabá, era costumbre salir por las noches a buscar a los extranjeros para buscar de ellos. Y a día de hoy,
4000 años más tarde. Es aún peor, y esto prueba que la teoría de la evolución es falsa. Antes de que entremos en más detalle sobre esto, ¿por qué la Biblia nos describe la vida personal del levita antes de hablar sobre la perversión sexual de Jehová? ¿Por qué la moralidad de los levitas se extendía a todas las tribus? Es decir, su moralidad era un indicador espiritual de la moralidad de todo Israel. Repetimos, al cual que en Sodoma y Gomorra, más o menos 1000 años después en Gabá, era costumbre salir por las noches a buscar a los extranjeros para abusar de ellos. Y a día de hoy, más o menos 4000 años más tarde, es aún peor. Esto prueba que la teoría de la evolución es totalmente falsa, porque los humanos cada vez más corrompen, más desastre nuestro corazón. Antes, sentido común existe. Hoy en día, sentido común no existe. ¿Por qué haces? Me gusta. ¿Por qué no hace esto? No me gusta. Antes de que entremos en más detalles sobre esto, ¿por qué la Biblia nos describe la vida personal de tribu, la vida personal de levita antes de hablar sobre la perversión sexual de Jehová? ¿Por qué la moralidad de los levitas se extendía a todas las tribus? Es decir, su moralidad era un indicador espiritual de la moralidad de todo Israel. Hoy en día lo mismo. La iglesia, la moralidad de iglesia es un indicador espiritual de la moralidad de social. El levita, al ser incapaz de renunciar a su concubina adúltera, reflejaba la pobre moralidad del pueblo de Israel sin darse cuenta. A pesar de sus intentos de regresar a casa en sábado para cumplir con la deber, su vida personal ya había traspasado los límites y ya no había posibilidad de arrepentimiento. El hecho de que un levita viviera con una concubina y luego la fuera a buscar después de que cometiera adulterio, debajo claro el estado moral del resto de los israelitas. Los levitas eran servidores de Dios, y como servidores de Dios debían mantener el estándar moral más alto. Esto implicaba a veces restricciones en lo que podían hacer y lo que no. Este era el privilegio, deber, obligación y derecho de los levitas. Pero el levita ocultó su relación con la concubina, inconsciente de que si alguien descubría cómo estaba viviendo, se correría la voz sobre su pecado. Los levitas
eran servidores de Dios y como servidores de Dios debían mantener el estándar moral más alto. Esta implicaba a veces restricciones en lo que podían hacer y lo que no. Este era el privilegio, deber, obligación y derecho de los levitas. Observaba estrictamente el sábado para evitar los rumores, aunque sabía que ningún pecado quedaba oculto ante Dios. Sabía que al final todo sería revelado. La moral de la sociedad o nación es reflejo de la moral del pueblo de Dios. La moral de una sociedad o nación es reflejo de la moral del pueblo de Dios. Moral de iglesia, moral de servicio de servidor de Dios. San Agustín lo supo hace 1600 años. Los cristianos debemos vivir de acuerdo con los estándares morales más altos. No podemos vivir según nuestros principios y de cualquier manera. Los cristianos debemos vivir de acuerdo con los estándares morales más altos. No podemos vivir según nuestros principios y de cualquier manera. La vida o la muerte espiritual de la sociedad depende de nuestros principios. No depende de nosotros los cristianos. La vida o la muerte espiritual de la sociedad depende de nosotros los cristianos. En el texto de hoy, el destino del pueblo de Israel dependía de los levitas. Nosotros somos responsables de la vida y la muerte espiritual de Cataluña y España. Si no recuperamos el sentido común, nuestra comunidad, la política, la economía, la cultura y todos los ámbitos de la sociedad se corromperán. Repetimos, la vida o la muerte espiritual de la sociedad depende de nosotros los cristianos. En el texto de hoy, el destino del pueblo de Israel dependía de los levitas. Nosotros somos responsables de la vida y la muerte espiritual de Cataluña y España. Si no recuperamos el sentido común, nuestra comunidad, la política, la economía, la cultura y todos los ámbitos de la sociedad se corromperán. Las sociedades en las que vivimos ya son una Sodoma y Gomorra modernas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por falta de 10 personas justas. Tenemos que luchar contra nuestros deseos. Si no lo hacemos, primero sufriremos el daño nosotros y después lo sufrirán nuestros hijos. Muchas gentes dicen Sodoma y Gomorra, demasiado pecado, homosexuales, cosas, pero
La Biblia dice, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por falta de 10 personas justas. Hoy en día, en Cataluña, en España, no destruida. ¿Por qué? Hay 10 personas justas. Tenemos que luchar contra nuestros deseos. Si no lo hacemos, primero sufriremos el daño nosotros y después lo sufrirán nuestros hijos. Y al final seremos juzgados por la ira de Dios. Leemos 1 de Corintios capítulo 8, versículos del 8 al 13. Primera Corintios capítulo 8, versículos del 8 al 13, dice así: Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. Porque si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado a la mesa en un lugar de ídolos, no será estimulada la conciencia del que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por tu conocimiento se echa a perder el débil, el hermano por quien el Mesías murió, y así pecando contra los hermanos y golpeando fuertemente sus débiles conciencia contra el Mesías pecáis. Por eso, si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne, pero no poner tropiezo a mi hermano. Versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. La decisión que tomó el apóstol Pablo aquí vino de una decisión muy profunda de su corazón. Decidir salvar el país y la sociedad a la que pertenecemos es una gran decisión. Es una decisión que hace que los cristianos cambiemos nuestra vida diaria. La sociedad actual se encuentra en este estado porque el pueblo de Dios no sabe que no puede vivir como quiere. La sociedad actual se encuentra en este estado porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no sabe que no puede vivir como quiere. Revelemos el pecado que llevamos escondida en nuestros corazones y arrepintámonos. No debemos limitarnos solamente a predicar. Si tropezamos aquí,
nuestra familia quedará arruinada. Nuestra sociedad quedará arruinada. El país en el que vivimos quedará arruinada. Cada uno de nosotros debemos decir, cortar aquí y ahora con el pecado. Cada uno de nosotros debemos decidir cortar aquí y ahora con el pecado. Aunque otros puedan pensar que esta decisión es ridícula, Dios recibe cada una de nuestras pequeñas decisiones como un holocausto que le agrada. A través de estas decisiones, traeremos nueva vida a nuestras familias, nuestras comunidades y a nuestra nación. Como siervo de Dios, como Pablo, como creyentes en Dios, como cristiano. ¿A qué pequeña cosa debemos renunciar para siempre por nuestro espíritu y el espíritu de nuestros hermanos y hermanas? Saquemos hoy a la luz todas estas cosas que llevamos escondidas en los más profundos de nuestro corazón. Revelémoslas a Dios y dejémoslas atrás. Repetimos. Revelemos el pecado que llevamos escondido en nuestros corazones y arrepintámonos. No podemos limitarnos solamente a predicar. Si tropezamos aquí, nuestra familia quedará arruinada. Nuestra sociedad quedará arruinada. El país en el que vivimos quedará arruinado. Cada uno de nosotros debemos decidir cortar aquí y ahora con el pecado. Aunque otros puedan pensar que esta decisión es ridícula, Dios recibe cada una de nuestras pequeñas decisiones como un holocausto que le agrada. A través de esta decisión, traeremos nueva vida a nuestras familias y nuestras comunidades y a nuestra nación. Como siervos de Dios, como Pablo, como creyentes en Dios, como cristianos. ¿A qué pequeña cosa debemos renunciar para siempre por nuestro espíritu y el espíritu de nuestros hermanos y hermanas? Saquemos hoy a la luz todas estas cosas que llevamos escondidas en los más profundos de nuestro corazón. Revelémoslas a Dios y dejémoslas atrás. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por falta de 10 personas justas. Saquemos hoy a la luz todas esas cosas que llevamos escondidas. En los más profundo de nuestro corazón. Revelémoslas a Dios y dejémoslas atrás.
Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.